Bueno, pues este año, aparte de que la visita al Museo de Sorato es gratuita, está abierto para todo el mundo, pues aparte de eso se está pasando Una mujer sin sombra, la película que hizo Javier Espada, la película anterior a la de Nazarín, que es la con la que está ahora en Cannes presentándola. En fin, y la verdad es que de momento pues la gente está acudiendo, estamos muy contentos. Bueno, pues casi todos han sido del pueblo. Ha habido más gente del pueblo. Después han venido dos personas, un matrimonio de Zaragoza y otros que han parado para ver el centro, que iban de paso hacia Madrid. Y de momento han pasado pues unas 15 personas. O sea que normalmente cuando se hacen este tipo de cosas la afluencia suele ser mayor hacia la tarde que por la mañana. Siempre cuesta un poquito más que la gente venga ahora. Pues en el Centro Buñuel Calanda ahora mismo pues tenemos la exposición de Rafael Navarro, que es un homenaje que le rinde a Manuel Álvarez Bravo. Y después tenemos la planta de arriba, que es la planta que está dedicada exclusivamente a Buñuel, en donde podemos ver desde su biografía, un poquito las obsesiones de Buñuel o los mundos de Buñuel. Podemos conocer toda la filmografía de Buñuel y después hay una exposición que para mí es muy interesante sobre cartelería de películas de Buñuel.